Imagine esta situación. Argentina acaba de ganarle a Nigeria. Es una euforia, una locura. El Babson College. Argentina se sentía campeona del mundo. Jugaba para ser campeona del mundo. Y me acerco a Marco Franchi, que era el representante de Diego en ese momento. Yo nunca le pedí una camiseta a Diego, nunca le había pedido. Le digo, Marcos, yo nunca le pedí una camiseta, pero esta vez quiero una camiseta. La verdad, quiero tener la camiseta de Diego. Y Marcos me dice, tengo acá una del partido contra Nigeria. ¿La querés? Digo, no, me gusta más la azul, la del partido contra Grecia, porque ese gol yo lo había festejado haciendo cortes de manga, porque era una enorme revancha la de Maradona haber vuelto a jugar en ese mundial. Entonces me dice, ah, bueno, entonces te la doy en Dallas. Todos sabemos lo que pasó en Dallas. En el viaje de Boston a Dallas, salta la noticia del doping positivo y demás. Ya la llegada a Dallas fue en otro ambiente, la gente no lo sabía. Entonces era raro ver a Diego hasta que, bueno, se comunica y aquel reconocimiento de estadio, Fernando muy cerca. Y el mismo día del partido hay una nota que se le hace a Diego. Estaba Fernando, estaba Marcos, y yo estaba sentado en un rinconcito en una habitación mientras le hacían la nota que se emite en el momento que se cantan los himnos. Yo estaba allí, Diego nos había pedido que no lloráramos, ¿te acordás, Fernando? No lloren. Yo lloré desconsoladamente cuando dijo, me cortaron las piernas. Terminó la nota y Diego nos invitó a mí y hay un par de queridos colegas, Titi Fernández entre ellos, a ver el partido con él en la habitación. El partido se jugaba en el estadio que estaba muy cerca del hotel donde paraba la selección argentina. Diego aguantó solo el primer tiempo y en el segundo tiempo nos dijo, disculpe muchacho, pero la verdad que no es muy fuerte para mí. Entonces nos fuimos cada uno a su habitación. Yo seguí mirando el partido, no eran épocas de teléfonos celulares. Y en un momento termina el partido y suena el teléfono de mi habitación y era otra vez Marcos diciéndome, Diego te espera en su habitación, quiere decirte algo. Sí, por supuesto, subo. Esos tiempos del gráfico que vivíamos en el mismo hotel que la selección y demás, ¿no, Cherkis? Bueno, subo a la habitación de Maradona. Cuando llego, golpeo la puerta, estaba abierta, la puerta se abre. Me dice, sí, pasa Dani. Diego estaba enmarcado en la ventana, no me lo voy a olvidar más. Dallas, un sol. Diego enmarcado en la ventana, parecía un chico que había cometido una travesura. Estaba con la ropa oficial de la selección de salida abrochada hasta arriba y había una pila de bolsos en la cama. Y me dice, Dani, vos me pediste una camiseta, ¿no? Le digo, sí, Diego, pero tranquilo. No. ¿La querés todavía? Entonces yo le dije, la quiero más que antes. Y Diego metió la mano en el bolso y sacó esto. Esta camiseta. Permítame. Permítame tocarla. ¿Cómo no? Es esta, ¿no? La de el gol... A Grecia. A Grecia. El último gol de Diego en el Mundial. Porque para mí tiene... primer plano en la cámara. Quiero decir algo que para hacer justicia total, que creo que para mí el valor de la historia está en la querés todavía. Claro, la pregunta, la querés todavía. Porque Diego sentía que alguien podía pensar que Diego había traicionado a alguien. ¿Y qué quiero decir con la justicia y por qué el valor está en el dicho y por qué el valor está en que la sacó del bolso? Porque no sé si es necesariamente la que usó en el partido. Yo lo que sí sé, porque... que la sacó del bolso y me preguntó si la quería todavía. Y si la quería más que nunca. Le quiero agradecer a Martín Pérez, un gran periodista del diario Página 12, que escribió una nota a propósito de las hermosísimas notas que hemos visto. Como yo le había contado esa anécdota y le mostré la camiseta, y usó eso de título, quererlo más que antes a Maradona. Me parece que ese mensaje ahora es el mensaje más lindo, quererlo más que antes. Anécdota. La Habana. Mes de febrero del 2000, ¿no? En mes de febrero de 2000, exactamente. 2000. Primer viaje a La Habana. Sí. Biografía de Maradona. Después de unos cuantos días, una recuperación extraordinaria. Como solo él la podía lograr. De tal manera que... se empezó a salir a correr, lo acompañaba a Claudia, le habían puesto un fisiatra que había hecho cursos en Rusia, en la Unión Soviética. Y empezó a correr. No, tipo decía 3 kilómetros, 4. Al día siguiente 4, 6. Y un día empezó a venir gente, dijo, che, a ver si podemos armar un partidito. Picadito ahí de 6.
Y se armó un picadito. Faltaba uno. Yo me trataba de escabullir detrás de algunos arbustos para que pasar desapercibido. Pero vos no podés arruinar un partido si es 6 contra 6, no es 6 contra 5. Entonces me dice, maestro, juegue. Y yo le digo, Diego, tengo 50 años. Ya no puedo jugar tanto. Maestro, usted haga lo que yo le digo. Pero, ¿trajo la ropa o no trajo la ropa? Sí, tengo la ropa, pero yo vine a correr. Entre. Usted haga lo que yo digo. Nada más, usted no se preocupe. Muy bien. Tiro libre para nosotros. Cherky, primer palo. Y de repente cae una cosa esférica, mansa, fosforescente, prodigiosa, bendecida, cae sin efecto sobre mis pies. De manera que la sorpresa hizo que pateara esa cosa y convirtiera un gol. Hice 5, haciendo lo que el hombre me decía. Era muy fácil jugar. Ponete a la izquierda, ponete a la derecha, buscar el primer palo, andá al segundo. Uf, incontables, pero... ¿Cuál elegir? Ah, no, recuerdo... Se jugaban pocos partidos del primer campeonato con el Napoli, y el Napoli iba para atrás porque no tenía compañeros con los que jugar. Entonces, un día volvíamos de entrenamiento, creo que era viernes, y entonces le digo... El domingo no voy a la cancha. ¿Cómo que no voy a la cancha? No, el fútbol italiano es muy aburrido. Además, el único jugador que me divertía está hecho un... Ahora es responsable, ahora toca la pelota. Entonces, me dice, claro, ¿vos te crees que esto es tan fácil? ¿No? Yo le digo, mirá, no sé si era fácil, pero a vos te compraron por cómo jugabas. Ahora, por cómo jugás, te van a pegar una patada y yo me quiero quedar en Nápoles porque es maravillosa. El domingo era el partido con el Inter. Llovía, cancha pesada, y recuerdo que en la mitad de la cancha va a un mano a mano, un cuerpo a cuerpo con Rummenigge, que lo doblaba tranquilamente en altura. Y no sé cómo esa sagacidad, esa inteligencia astuta que tenía, que le movió el cuerpo y Rummenigge quedó planchado. Hizo un gol, ganó el Napoli jugando bien. Entonces después cuando volvíamos, él iba con Claudia adelante, no manejaba, muy contento, entonces da vuelta y bueno, siempre me decía ciego a mí por mis problemas de visión, me dice, ¿y ciego? ¿Te gustó? Nos vamos a quedar más tiempo en Nápoles. Qué bueno. Hay una que es una nota que le hago a Diego, después de un partido, ustedes se van a acordar y me van a acompañar en el recuerdo, cuando Diego le hace el gol a Filiol de derecha, en la cancha de River. Le mete un gol cortando la pelota varias veces, creo que fue empate o victoria de Boca. 1-1. 1-1, empate. Lo relataste, el recuerdo bien eso. Y él, yo hacía notas. Entonces, la pelota la tenía, quedó cerca del área chica y él cortó varias veces. Y al final le mete de derecha. Y entonces empezamos a preguntarle todos. En un momento le pregunto, ¿tuviste que cortar mucho la pelota para hacerle el gol? Me dice, ten en cuenta que el arco de Filiol es más chico. Esas cosas. Otra vez íbamos caminando en una eliminatoria, íbamos caminando por un hotel y me dice, vení, acá en las eliminatorias, si vos no asegurás, te aseguran, te sacan. Yo siempre lo escuchaba porque cada vez que él decía algo que venía a colación del proyecto del partido, del fútbol, de aquel jugador, de aquella... Él me dijo una vez lo de Venezuela. Me dijo, con Pasarela, una vez ganamos 3-2 en Venezuela, yendo al Mundial del 86. ¿Y qué decía? Que todo el mundo sabía que Venezuela se ganaba sola, lo que ahora no pasa, porque Venezuela evolucionó mucho y todos tenemos la obligación de saberlo. Y él me dice, yo ya vi con la desesperación a un árbitro gritándole con Pasarela, termínelo, por favor le pido, termínelo, porque sabía que ese rival no iba a quedar así en la historia. Por eso yo siempre lo escuchaba, porque, y lo escucho,
porque siempre me dice cosas, bueno, no hablemos de la corrupción de la FIFA y la Conmebol, porque lo anticipó cuando todo el mundo decía, este loco, ¿qué dice? ¿Qué le pasa? Van a ir todos presos y después asistimos al FIFA Gate, ¿no? Sí, porque también hay una que es también muy demostrativa de lo que son las personas inteligentes, ¿no? El abogado Gianni Agnelli, cuando se juega el primer partido Napoli-Juventus, primera vez que Juventus visita Napoli con Diego, entonces los periodistas piden un reportaje, una nota al abogado Agnelli, presidente de la Juventus, uno de los dueños de Italia, ¿no? Y entonces, muy socarronamente, los napolitanos, que estaban muy orgullosos porque lo tenían a Diego, le preguntan, abogado, ¿cómo es que Diego terminó en Napoli en pedir a la Juventus? Entonces este tipo lo miró, era muy carismático también, y le dice, pero la verdad, dice, por la verdad, porque no somos tan ricos como para tenerlo. Y se dio vuelta, los mira casi con desprecio y dice, ni tan pobre como para necesitarlo. Tenía una opinión muy buena sobre boxeo, sobre NBA. Ahí en Cuba nos pasábamos viendo la antena del chalet que le dieron a Diego, era más grande que el chalet. O sea, cuando los aviones sobrevolaban el espacio aéreo, ahí está Diego, una antena. La tenía Fidel Castro y él, nada más. Sí. Y veíamos todo, sí, como hablando del año 2000. Era un amante de cualquier seleccionado argentino y de cualquier deportista argentino. Era un enamorado, o sea, demostraba una admiración. A Hugo Porto una vez lo cruzó en un vuelo y le pidió un autógrafo. O sea, él le pidió el autógrafo a Porto y Hugo le dice, ¿dónde? Acá, fírmame. Y le firmó en el pantalón. Diego enseñó una manera de vivir el seleccionado argentino. Hay una historia que Fernando la va a saber muchísimo mejor que yo, pero, por ejemplo, hay una cuestión con la historia de Diego con el seleccionado que es hoy inconcebible. Diego estuvo 2 años y 10 meses sin jugar en la selección. Desde 1982, el partido contra Brasil, hasta un amistoso contra Paraguay en la cancha de River. 2 años y 10 meses. En el medio, Bilardo le dijo, vos sos el único titular y capitán del seleccionado. Y en una época en la que el fútbol italiano era muy poderoso y no lo dejaba salir a los jugadores de Italia, a menos que fuera un partido oficial, Diego pronunció otra de sus célebres frases, es «Ni Pertini me va a impedir volar desde Fiumicino». Pertini era el presidente de Italia, 1985, mayo de 1985. Realmente no se lo pudo impedir. Diego jugó con el Napoli, Fernando, vos decime si me equivoco, viajó a Buenos Aires, se entrenó en el predio de Seiza, viejo predio, no el predio del seleccionado, sino el Centro Empleado de Comercio, jugó el partido contra Paraguay, volvió a Italia, jugó otro partido con el Napoli, esta vez de visitante en Udine, o sea que hubo que hacer kilómetros de Roma hasta Udine. Que hizo el gol con la mano en el segundo palo. Exactamente. Volvió a viajar hacia Buenos Aires, jugó el segundo amistoso contra Chile, volvió a Nápoles, jugó con el Napoli contra la Juventus, y finalmente se incorporó, después de todo eso, al seleccionado para empezar las eliminatorias rumbo a México 86. Enseñó una manera de comprometerse con la camiseta del seleccionado argentino, donde perdía dinero, seguramente perdía dinero, sí, y iba por otro lado. En eso también es único. En eso también es único. Y alguna Navidad. Además, él que tenía... Alguna Navidad que ha venido a pasar a Buenos Aires. Él tenía primera clase, pero cuando empezaba el vuelo, después de la cena... Agarraba la almohada, se iba a clase económica, se tiraba en piso, en las filas en que estaba vacío, y dormía en el suelo del avión en clase económica, teniendo el business class o la clase... No, tenía además una percepción. Una vez peleó Coggi en Abruzzo. Rosetto del Abruzzo. Y me llama por teléfono para decirme... ¿Se puede ver la pelea? Y yo le digo a cierto tipo que Maradona vino a ver la pelea. Fiesta patronal. Vino a ver la pelea. Solo para estar cerca de Coggi. Vino, vio la pelea, cenó y se fue. Ganó Coggi. Coggi contra un coreano. Coreano. Y después otra vez lo vi en Las Vegas, en el Caesars Palace, con el papá. Claro. Le había prometido al papá que lo iba a llevar a Las Vegas a ver una pelea.
Me parece que fue la de Lennart y Hans, o fue la de Hagler y Lennart. Hagler, me parece que fue con Lennart. Bien. Sí. Sí. Entró al Caesar's Palace con el padre y él no estaba orgulloso por tener a aquellos dos, aquellas dos bestias brillosas, negras, relucientes, con las hormonas efervescentes para disputar un campeonato. Él estaba contento porque don Diego miraba para todos lados como metido en el sueño de haber podido ir a Las Vegas a estar en una gran noche. Le importaba la pelea, obviamente. Veía boxeo en La Habana, boxeo de todo el mundo. Y entonces, bueno, me acerqué a saludarlo porque hubo que conseguir tickets pagados. Los compró, y le digo, Diego, qué peleón. Mi viejo está contentísimo. Para él lo importante era que el viejo estuviera contento. ¿Ustedes se dan cuenta del valor de esa mirada entre padre e hijo? Sí, pero... Perdóname una cosa, porque me junto con esto de la emoción por el cariño, el amor por el papá. Cuando murió don Diego, en un tramo lo acompañé y en un momento me agarra la mano y me dice, vamos a verlo. Estaba el cuerpo sin vida de... Es fuerte, pero es muy tierna la anécdota que les voy a contar ahora. Entonces me acerco, lo miro a don Diego y en un momento él se adelanta y me mira así y me dice... Mirá que le arreglé las cejas. Y yo veo que estaban muy prolijas las cejas de Chitoro, como le decía él tanto, ¿no? Chitoro. Me dice, ¿sabés por qué? Dice, se las arreglé bárbaro, porque está bien prolijo, porque si no, la mamá me lo manda de nuevo. Le dijo. Y ahí nos abrazamos. Estaba Ruggeri, recuerdo, unos cuantos más, pero la devoción. Si digo algo de la devoción de Diego por la mamá, no. En esa... Algo para usted, México, pero el amor a don Diego. Permítanme recordar cómo le hablaba a su mamá, a la familia, después del Mundial del 86.